¿Ha notado usted que su hijo tiene problemas para comunicarse, que usted lo llama y no le presta la atención adecuada, o en su defecto que haya problemas de socialización o movimientos que usted considera que no son los correctos? Puede ser un problema de autismo. Para eso, hoy nos acompaña la doctora Sandra Orihuela, Dirección General de Salud Mental. Gracias. Doctora, bienvenida. Gracias. Prepárense, esto es Allin Causay. Gracias por la invitación, para empezar, sobre todo que estamos a puertas de esta fecha tan importante sobre la concienciación mundial sobre el autismo. Y bueno, tu pregunta sobre qué es el autismo, también llamado TEA, significa trastorno del espectro autista. Quiero empezar diciendo que esta no es una enfermedad, ¿sí? Es un conjunto complejo de trastornos del neurodesarrollo, o sea, es una condición, ¿no? Que va a generar cierta disfunción en diferentes áreas, ya sea a nivel del lenguaje, a nivel social y también conductual, porque se dan pues conductas repetitivas, restringidas, ¿no? Poco flexibles. Sí, muchas gracias, doctora. Y fíjense que eso es muy importante, ¿no? Entender que esto no es una enfermedad. ¿Y cómo nos damos cuenta que nuestros niños pueden tener esta condición? Bien, se pueden dar indicios desde muy pequeños. Para eso es importante que los padres de familia lleven a sus hijos a los que son los controles de crecimiento y desarrollo. Los controles de crecimiento y desarrollo son los primeros servicios en que nuestros niños tienen contacto con los servicios de salud, en que van a evaluar los hitos del desarrollo de nuestros niños, ¿no? ¿Qué áreas se evalúan? Por ejemplo, el lenguaje, la motricidad, el nivel cognitivo, la evolución también social, emocional. Entonces, hay ciertos indicios que podemos ver hasta antes del año, que pueden ser muy sutiles, por eso el diagnóstico a temprana edad a veces es difícil, ¿no? Como por ejemplo que nuestro niño no nos mire cuando le hablamos, no nos busque con la mirada, no alce los brazos para acercarse a su cuidador, que cuando lo llamemos por su nombre pues no responda, no voltee a vernos, que tal vez torne irritable ante la presencia de otras personas, o que por ejemplo también tenga problemas para adaptarse a ciertos cambios, cuando inicia por ejemplo también la lactancia, ciertas texturas de alimentos o a ciertos sonidos, hasta las texturas de la ropa. Son indicios muy sutiles que pueden, y otros indicios se pueden ir generando cuando va avanzando la edad, por ejemplo, ¿no? Entre el año y medio que o a los 2 años que nuestro niño no tenga un lenguaje verbal, ¿no? Y todo esto puede ser detectado en las atenciones de crecimiento y desarrollo, y cuando existe un riesgo pues ya son derivados a un especialista para el descarte. Muy bien lo que usted nos comenta. La pregunta sería en este caso, ¿cuáles serían las causas del autismo? ¿Esto es genético? ¿Hay alguna una preponderación familiar o algo que nos oriente al diagnóstico? Bien, las causas son multifactoriales, que quiere decir que no hay una causa específica. Los estudios nos refieren que existen bases genéticas donde se han encontrado cientos de genes, pero no hay ninguno específico que pueden desencadenar el autismo. También hay una base, se refiere de herencia, pero es muy controversial porque hay niños que no tienen ninguno de estos antecedentes y desarrollan también autismo. También hay factores ambientales, ¿no? Que generan más riesgo, aumenta el riesgo de que el niño presente autismo, como por ejemplo la prematuridad precoz, niños que han nacido a muy temprana edad antes de tiempo, el consumo de ciertos fármacos podría aumentar el riesgo. También el antecedente de que algún otro familiar presente autismo, por ejemplo, primos, tíos o un hermano, ¿no? Hay muchos mitos con respecto al autismo y es importante empezar a desmitificar estas cosas. Por ejemplo, mucha gente dice que las vacunas son una causa de autismo, por ejemplo. ¿Esto es así, doctora? Bien, eso es un punto muy importante que aclarar. Hace muchos años hubieron estudios que afirmaban que las vacunas desencadenaban o producían el autismo, pero estos estudios fueron descartados porque había mucho error en la metodología, ¿sí? Entonces, se puede afirmar que las vacunas, tanto las vacunas, ya sea de sarampión, de papera, de rubiola, y también algún insumo que contenga la vacuna,
no desencadena ni genera autismo. Por eso es importante los padres que tengan esta información para que no tengan temor en vacunar a sus hijos, ¿no? Sabemos que las vacunas salvan vidas. Muchísimas gracias. Y importantísimo lo que usted nos comenta, ¿no? Porque realmente tenemos muchos tabús, sobre todo en la parte de salud mental. Y este es uno de los tabús. Incluso hay movimientos antivacunas que dicen, pues, que lamentablemente estas enfermedades son causadas por las mismas, ¿no? Más bien, gracias a Dios que nos está aclarando este punto. Es importante, la vacunación salva vida, como usted misma lo ha dicho. Y otro punto importante, en caso, pues, del trastorno del espectro autista, es saber la preponderancia de que si afecta más a los niños o a las niñas. ¿Cómo es esto en realidad, doctora? Bien, estadísticamente tenemos la relación que por cada 4 niños afectados hay una niña. Entonces, esto nos ha llevado a estudios para ver el origen, la causa. Es controversial, pero hay estudios recientes que refieren de que se cree que la base estructural del cerebro de los niños hay diferencias y por ello podría ser como un factor de riesgo a que ellos sean más propensos a desarrollar el autismo. Aún está confirmado, pero es una hipótesis, sí. Ya, muchísimas gracias por la aclaratoria. Y fíjense que es un dato muy interesante, ¿no? Es importante también precisar, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles serían los comportamientos o la sintomatología más común para poder nosotros evidenciar que quizá haya un problema del neurodesarrollo, doctora? Bien, para eso debemos tener en cuenta qué áreas se afectan en un niño con TEA. En primer lugar, pues, el área de lenguaje. Puede ser que nuestro niño tenga problemas en desarrollar el lenguaje verbal, pero hay chicos que llegan a desarrollarlo, pero también hay problemas en el lenguaje social, ¿no? Nosotros empleamos el lenguaje para comunicarnos, para relacionarnos. Entonces, hay niños que sí lo desarrollan, pero, por ejemplo, no llegan a adaptarse o a cumplir las normas sociales del lenguaje. Por ejemplo, hay chicos que no hablan, no llegan a desarrollar un lenguaje verbal, y el que habla, no hay una fluidez, ese intercambio de ideas, ¿no? Un ejemplo, niños que cuando les interesa un tema, nos hablan solo de ese tema y no esperan que haya una relación con el otro, ¿no? Con el oyente, ¿no? Que haya una respuesta. O también, por ejemplo, no desarrollan el lenguaje gestual. Niños que desde pequeños, por ejemplo, no señalan al cuidador qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, o no hay una atención conjunta, ¿no? Que, por ejemplo, el padre mire un objeto y el niño también voltea. El niño no puede leer eso, no puede darse cuenta de eso. Ese es en el área del lenguaje. También, por ejemplo, en el área conductual se puede dar una disfunción porque son niños rígidos, con conductas repetitivas, ¿no? Movimientos repetitivos, y eso puede generar, pues, una disfunción. Y en el área social es porque estos niños tienen esa dificultad para poder relacionarse en cuanto a la empatía, no es que no sean empáticos, sino que hay un problema para adaptarse, para adquirir la empatía, ¿no? Entonces, son estas áreas las afectadas y son estas áreas, esta disfunción, la que nos va a permitir ver los signos y síntomas. Doctora, ¿hay clasificación del autismo? ¿Hay niveles de autismo? Porque fíjense que incluso si lo vemos hoy en los medios de comunicación, podemos ver muchísimas series de televisión con protagonistas que tienen incluso esta condición. ¿Hay una clasificación? ¿Hay algo que pueda decirnos qué nivel de autismo tiene una persona? Bien, anteriormente clasificábamos, es cierto, por niveles, pero en la actualidad se habla de trastorno del espectro autista, o sea, toda una gama, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hemos visto en la clínica de que estas personas con TEA presentan, pues, diferentes síntomas con diferentes grados de funcionalidad. A todos los denominamos trastorno del espectro autista, pero sí, claramente hay niveles de disfunción o funcionalidad, ¿no? O sea, me refiero de habilidades y capacidades. Tenemos chicos con muy alto rendimiento, son los conocidos como el síndrome de Asperger, ¿no? Y tal vez chicos que tienen una disfunción muy profunda, ¿no? Pero todos denominamos trastorno del espectro autista. Muy interesante, de verdad, pues esto llama la atención muchísimo, ¿no? Sobre todo en programas como El Doctor Milagro o otro tipo de programas de televisión donde nos dan una expectativa quizá no tan real de algunas patologías como es en este caso, ¿no? Otra pregunta interesante es, ya sabemos que no es una enfermedad, pero ¿hay maneras de tratarlo? O sea, ¿hay un tratamiento determinado o hay algún tipo de terapia para mejorar la condición? Claro. El tratamiento consiste, en primer lugar, en las intervenciones, y esas intervenciones intervienen diferentes profesionales de salud.
desde el psiquiatra, también puede ser un neuropediatra, un psicólogo, el terapista ocupacional, de lenguaje, o sea, todos cumplen una función, ¿sí? Las intervenciones van a estar basadas en qué habilidad necesito recuperar en el niño o potenciar, ¿no? Por ejemplo, si mi niño no tiene un lenguaje, va a recibir terapia de lenguaje. Si mi niño no tiene habilidades sociales, pues terapia en talleres de habilidades sociales, terapia ocupacional, porque estos niños también pueden presentar algunas disfunciones motoras, ¿no? Y la terapia ocupacional, por ejemplo, también nos ayuda a que él adquiera cierta independencia, ¿no? Por ejemplo, a saber cómo vestirse, cómo acudir al baño, asearse, ¿no? Las intervenciones son en diferentes áreas, por diferentes profesionales de la salud. Magnífico, doctora. Realmente nos ha aclarado muchísimo el tema. Uno de los puntos importantes también y uno de los síntomas más característicos es el hecho de los movimientos repetitivos de las manos. ¿Es correcto que lo deje de hacer o quizá hay que dejarlos? ¿Cómo podemos lidiar con esta en casa? Porque a veces para el observador puede ser molesto y a veces pues también puede hacer un motivo de preocupación, ¿no?, con respecto a los familiares. Claro, los movimientos repetitivos, también llamados estereotipias, pues no podemos a nuestro niño impedirle que en ese momento lo realice. Este es un proceso. No estoy diciendo que con eso no debamos hacer nada, ¿sí? Sino que debemos intervenir, pero es progresivamente. Quiero darles un ejemplo. Estos movimientos repetitivos generan una serie de... calman ansiedad en nuestro niño, ¿no? Ante un estado de frustración, y es una manera también de que ellos manifiestan una emoción, por ejemplo, una alegría, ¿no? Entonces, si yo corto esto de forma abrupta, pues lo voy a frustrar y puedo generar más ansiedad en nuestro niño, irritabilidad u otra forma en que mi niño va a demostrar la emoción, hasta podría autoagredirse, ¿no? Entonces, yo no puedo definitivamente cortar este movimiento, esta conducta, pero sí intervenir. ¿Intervenir por qué? Porque podría, como dijiste, causar disfunción. En primer lugar, que al realizar este movimiento para calmarse, va a enfocar toda su atención en este movimiento, y al tener toda su atención en esta conducta, pues no me va a prestar atención si yo quiero enseñarle algo, ¿no? Entonces puede afectar el aprendizaje, ¿no? Y también, si es muy repetitivo, por ejemplo, a la hora de relacionarse, o muy intenso, pues va a afectar sus relaciones sociales con otras personas. Entonces, sí es importante intervenir, pero de manera progresiva, con intervenciones conductuales, con, por ejemplo, yo le tengo que dar herramientas, otras herramientas que generen, que no sean tan disfuncionales y generen también esa sensación de calma, de ansiedad, ¿no? Pero que le permita, pues, aprender y relacionarse con otros. Muy interesante, realmente estamos aprendiendo muchísimo hoy sobre este tema. Y un punto importante, sobre todo con la parte de los tabús en salud mental, es uno primordial, que es la medicación. ¿Estas personas que sufren de este o esta condición, la cual padecen, necesitan o ameritan tratamientos farmacológicos? Porque a veces los papitos no quieren darle las medicaciones cuando se le indican, o en su defecto, pues se niegan rotundamente a un tratamiento farmacológico. ¿Es tan necesario esto? Quiero aclarar que el principal tratamiento son las intervenciones que ya nombré, ¿no? Que son para recuperar o potenciar las habilidades de nuestro niño, pero a veces sí es necesario dar medicación si se presentara alguna otra comorbilidad, ¿no? Nuestros niños, las personas con TEA, pues como cualquier otra, pueden presentar ciertos problemas en salud mental, ¿no? Pueden también presentar ansiedad, pueden deprimirse, y si es necesario medicar, lo haremos. Pero también hay características propias del TEA que pueden generar disfunción, como por ejemplo si tuviera conductas autolesivas o muy impulsivas, o problemas en la atención que dificulte su aprendizaje, ¿no?, o problemas de sueño. Entonces ahí evaluamos la situación y si es necesario medicar, se hace. Ok, entonces muchísimas gracias por estas respuestas. Hemos aprendido muchísimo del trastorno del espectro autista. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. La pandemia cambió nuestras vidas afectando nuestra salud mental, pero pese a las dificultades, nos hemos reinventado. Aprendimos a ser solidarios, aún sin conocernos. Y yo como nunca estoy más cerca de mis hijos. Permítete sonreír, jugar y ser solidario. Pero si necesitas orientación, llama al 113 opción 5 o acércate al centro de salud más cercano. Salud mental, derecho de todos.
Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Y estamos de vuelta en Allín Causay. Tenemos muchas preguntas del público en nuestras redes sociales. El tema ha sido muy interesante y tenemos preguntas como: ¿qué tiene que hacer un papito o una mamá para aceptar este diagnóstico o esta condición? Bien, Jan, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque todo padre, cuando tiene un hijo, construye un proyecto de vida y tiene expectativas. Entonces, cuando les dan un diagnóstico o hay una sospecha de este diagnóstico, pues puede generarse una serie de emociones como frustración, miedo, incertidumbre, temor al prejuicio, ¿no? Y también por el estigma. Entonces, lo primero es la psicoeducación, ¿no? Informarnos. Un padre informado es un padre empoderado. Informarnos en qué consiste esta condición, sobre los síntomas, qué puedo hacer para ayudar a mi hijo. Ese es el primer punto. Y esta información la pueden buscar, buscarlo ellos mismos o buscarla en el personal de salud de los establecimientos de salud. Una segunda opción también es construir una red de apoyo. La red de apoyo, pues, ¿quiénes la integran? Pues familiares cercanos que también estén informados, o sea, promover entonces que también ellos se informen, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, en la escuela a nuestro hijo asiste, y también un importante red de apoyo, un miembro importante es el personal de salud, ¿no? Al construir todo esto, nuestro padre estará fortalecido para poder acompañar a su hijo en este proceso de adquirir estas nuevas habilidades, ¿no? Otro punto muy importante es el cuidado, el autocuidado del cuidador. Nuestro cuidador se puede agotar, ¿no? Y también presentar, pues, conmigo, ansiedad, temor, depresión. Entonces es muy importante darse un espacio, que el padre, el cuidador, se dé un propio espacio, puede acudir a sitios donde hayan otros padres que hablen de este tema, o también los establecimientos de salud. Su propio espacio es hablar y tener, pues, también tener terapia, ¿no? Con los profesionales de salud. Y también su propio espacio es salir, darse un tiempo a sí mismo, sus propias actividades y también relacionarse con la familia. O sea, no abandonar y no dejar de ver las necesidades también de otros miembros de la familia. Eso es muy importante, ¿no? El autocuidado y cuidar a nuestro cuidador. Sí, es importante tener en cuenta esto que nos comenta usted, doctora, porque generalmente nos abocamos siempre a nuestra persona, a nuestro paciente o nuestro usuario, y realmente nos descuidamos bastante nosotros. Y yo creo que ese es un punto clave que tenemos que aprender aquí. Es lo que nosotros llamamos el síndrome del cuidador, ¿no? La persona se agota, y si tú se agotas, pues no vas a poder brindar apoyo a tus seres queridos. Y eso es algo muy importante, que, como nos comenta la doctora, de que busquen ayuda adecuada en centros especializados. Tenemos una gran red de centros de salud mentales comunitarios a nivel nacional, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Y otra de las preguntas que nos hacen, doctora, muy, muy importante, es si esta condición amerita algún tipo de dieta especial, si le puedo dar algún tipo de dulce, o cómo es la alimentación en estos personas que padecen esta condición. Bien, hay teorías también que refieren que ciertos alimentos, ciertas dietas podrían desencadenar el autismo. Esto también no está probado, ¿sí? No hay ningún estudio confiable. Nuestro niño nuestro paciente puede comer cualquier cosa, pero sí diría algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestro niño presenta como comorbilidad problemas en la atención o es hiperactivo, pues, y problemas para dormir, pues yo no le voy a dar glucosa, dulces, chocolates en la noche, ¿no? Porque nuestro niño no va a dormir. Entonces, esos cuidados yo podría decir que, como con cualquier otro niño, deberíamos tener, salvo que presente alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad que implique, pues, ser más minuciosos en la dieta. Pero también quiero aclarar eso, o sea, no es que algún alimento específico desencadene el autismo. Y hablando de ese punto, ¿cuáles serían las comorbilidades más frecuentes de una persona que sufre de autismo? Ok, hay enfermedades genéticas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, el X frágil, más que todo problemas del neurodesarrollo, ¿no? El síndrome de Rett, también tenemos epilepsia, pero también hay comorbilidades respecto a salud mental, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esas son una de las problemas de salud mental
más comúnmente comórbidas con el autismo? Si mi hijo ya ha sido diagnosticado con autismo o presenta esta condición, ¿cuál sería la recomendación para la parte de los estudios? O sea, ¿lo llevo a un colegio especial? ¿Lo llevo a un colegio regular? ¿Cuáles serían las indicaciones para fortalecer esta parte del desarrollo de nuestros niños? ¿Dónde estudiar? Bien, si yo necesito lo que es referente al diagnóstico, esto lo tiene que hacer un especialista capacitado y los encuentro en los establecimientos de salud, lo que se refiere a diagnóstico, ¿sí? Y para una adecuada intervención. Ahora, lo que se refiere a educación, nosotros como Estado, como sociedad, nuestra meta es que las personas con TEA se integren a un sistema de educación regular, ¿sí? Hay chicos que pueden integrarse inmediatamente, que tal vez son de alta funcionalidad, que no tienen tanta disfunción en ciertas áreas. Pero hay otros chicos que sí van a presentar cierta disfunción más profundas y que probablemente va a ser necesario que comiencen con ciertas actividades de rehabilitación, ingresando, por ejemplo, a un CEBE, ¿no? A un Centro de Educación Básica Especial. Estos CEBES, pues, lo que brindan es apoyo y rehabilitación a nuestro niño para que en un futuro se integre a lo que es la educación regular, ¿no? Nuestra meta es la inclusión. Perfecto. Nos han hecho una pregunta muy interesante. Mi niño está siendo medicado. ¿Estas medicaciones pueden hacerle daño a su hígado y qué podemos hacer al respecto? Bien, en primer lugar tendríamos que ver para qué está siendo medicado y qué fármaco es el que está recibiendo, ¿no? Y si presenta alguna otra comorbilidad. La mayoría de fármacos pues se metabolizan en el hígado, pero no es que como todo, hasta como ciertas sustancias que ingerimos en los alimentos, pero no es que todos hagan daño o en la misma intensidad, ¿no? Tendríamos primero que saber eso, pero ténganlo por seguro que quien medica, o sea, el médico que va a medicar, va a tener en cuenta esos puntos, ¿no? ¿Qué es lo más beneficioso para el niño? ¿Cuál es el fármaco más indicado para lo que padece nuestro niño? ¿No? Yo creo que si nuestro médico prescribe algo y tenemos dudas, pues hacerle todas las preguntas necesarias y confiar en nuestro médico, ¿verdad? Él sabe por qué medica y en cuánta dosis, de acuerdo a las condiciones y características de nuestro paciente. Sí, doctora, yo creo que la pregunta va más determinada pues a los tabús que también hay sobre el consumo de medicamentos, ¿no? Y hay mucha gente que dice que afecta el hígado, que se van a volver dependientes de los medicamentos. Y realmente creo que usted ha dicho algo muy importante. Esto tiene que ser tratado con su médico. O sea, todas las preguntas que usted tenga, si realmente le va a hacer daño o no, si va a ser dependiente o no. Y yo creo que también vale la pena aclarar este punto, ¿no? Una cosa es depender de algo y otra cosa es necesitar el medicamento para estar estable, ¿no? ¿Qué nos puede decir a través de esto, de desmitificar ese tabú en los medicamentos en salud mental? Claro, en salud mental les puedo asegurar que prácticamente la gran mayoría de fármacos no generan una dependencia como se cree, ¿no? Salvo algunos como las benzodiazepinas que no las dejamos, no las damos en niños, ¿sí? Entonces es el único fármaco que podría generar una dependencia, el resto no. Entonces, es muy importante que los padres, si tienen alguna duda, algún temor, lo hagan saber al médico, a su médico. ¿Por qué? Porque si ellos confían, va a haber una adherencia adecuada al tratamiento, ¿no? Y para confiar, pues tienen que esclarecer todas sus dudas. Perfecto. Tenemos otra pregunta que viene justamente relacionada con el tema de la educación. Quiero matricular a mi hijo en primera y secundaria. ¿Es correcto hacerlo en un colegio especial o en un colegio regular? Bien, eso va a ser, depende de las condiciones que se encuentra nuestro niño, ¿no? En qué áreas tiene disfunción y cuán profundas sean o no. Para eso se evalúa, hay una evaluación para ver si él puede ir de frente a un colegio regular, ¿no? O a uno de educación especial, ¿no? Realmente va a tener que recibir una evaluación. Muchísimas gracias. Mi hijo con trastorno del espectro autista tiene problemas para dormir. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bien, una de las características de los chicos con TEA es que es cierto, tienen problemas para dormir y algunos también por la comorbilidad de que tengan un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Primero hay que ver qué está sucediendo, hace cuánto tiempo está pasando esto, si es hace mucho o es reciente, porque podría haber un detonante, algo ambiental que esté impidiendo que nuestro niño duerma adecuadamente, algo que esté pasando en la familia, algo que le esté generando disconfort a nuestro niño, que le esté generando ansiedad, que le esté generando depresión. Entonces primero hay que evaluar
un conjunto de cosas como el ambiente, lo que está sucediendo, o si es un síntoma propio de la condición de TEA, ¿sí? Entonces, lo primero es la higiene de sueño. Por ejemplo, quizás si yo hago ver televisión a mi niño minutos antes de dormir, pues le estoy sobreestimulando y va a perder el sueño, ¿no? Entonces, primero tomar condiciones como, por ejemplo, que no vea pues televisión tan tarde, o tal vez le estoy dando un exceso de glucosa antes de dormir y por eso está activo, no duerme. Tal vez hay problemas en la familia, discusiones que están alterando a nuestro niño. Entonces, tengo que solucionar primero todo eso de lo ambiental, ¿no? Crear rutinas de sueño, o sea, intentar hacerlo dormir a una misma hora, apagar o eliminar todos los estímulos, ya sean visuales, auditivos, que pongan activo a nuestro niño. Y finalmente, si veo que no hay una solución, no hay una respuesta ante ello, pues a veces sí es necesario medicar, porque afecta esto de no dormir, pues afecta tanto a nuestro niño como a la familia, ¿no? Hoy hemos aprendido muchísimo sobre el autismo y bueno, nos queda corto el tiempo a veces. Sé que es un tema muy largo y muy interesante. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para esas familias que están sospechando o que tienen un familiar que tiene esta condición? Bien, en primer lugar, lo más importante que quiero rescatar es que es muy importante un diagnóstico precoz o una sospecha, ¿sí?, para una intervención temprana. Cuando hay una intervención temprana, pues yo logro recuperar algunas habilidades perdidas, potenciar otras y hacer más funcional a nuestro niño. Y eso, haciéndolo funcional, pues va a adquirir más independencia. Entonces, para ello, debo estar alerta a algunos signos de riesgo. ¿Y eso con ayuda de quién? O sea, yo si llevo a mi niño a sus controles de crecimiento y desarrollo, ¿no?, ahí va a haber un profesional que pueda sospechar, al evaluar a mi niño, pueda sospechar si algo sucede, ¿no?, si está en riesgo o no, y con ello un diagnóstico precoz. Eso es lo principal. El segundo, si hay un diagnóstico, pues realizar todas las intervenciones que el profesional está enviando, ¿sí? Intentar cumplir con todas las necesarias, y lo mismo hacerlo en casa. Las intervenciones no terminan en el establecimiento de salud, ¿no? Toda la familia tiene que apoyar y continuarlas en el hogar. Es un proceso largo, a veces muy difícil, y por eso es muy importante el autocuidado y cuidar a nuestro cuidador, porque si él no está bien, ¿cómo vamos a recuperar las habilidades de nuestro niño? Esos son los tres puntos más importantes. Muchas gracias, doctora. De verdad, le damos muchísimas gracias a la doctora Sandra Orihuela, de la Dirección de Salud Mental, médico-psiquiatra, que nos ha aclarado muchísimo hoy sobre el autismo. Es importante entender pues que hay que acceder a los servicios de salud, y como parte del acceso a los servicios de salud hay que entender que ahorita actualmente en el país hay 208 centros de salud mentales comunitarios que están directamente relacionados a esto, a disminuir la brecha en la atención en salud mental. En este caso vamos a presentar un centro, el Centro de Salud Mental Comunitario Quispicay de Puente Piedra. Hola, soy el doctor Miguel Guerrero y soy médico de familia del Centro de Salud Mental Comunitario Quispicay. Estamos ubicados en la avenida Buenos Aires 100, a dos cuadras de la Municipalidad de Puente Piedra. Y contamos con servicios de psiquiatría, medicina familiar, psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, enfermería, farmacia y laboratorio. Contamos con médicos especialistas en psiquiatría, en medicina familiar. Hay licenciados en psicología, en enfermería, en terapia ocupacional, terapia de lenguaje. También contamos con un químico farmacéutico. Tenemos técnicos en enfermería y también técnicos en laboratorio. Los esperamos con todo el cariño y todo el amor del mundo. Aquí, en Quispicay, encontrarás la libertad de tu salud mental. ¡Los esperamos! Felicitamos al Centro de Salud Mental Comunitario Quispicay de Puente Piedra y a todos los centros de salud mental comunitario a nivel nacional que hacen una extraordinaria labor llevando mejoría en la salud mental de la población peruana. Quiero también enfatizar como punto final, ¿no?, que si usted empieza a sentirse triste, intranquilo, irritable, o si en su defecto usted se ha sentido conectado con el tema que hemos dado el día de hoy y tiene alguna duda, que llame al 113 opción 5,
que es una línea de apoyo gratuita donde usted puede manifestar su problemática en salud mental. Ahí van a estar profesionales en salud mental en la cual van a poder ayudar y orientarle a resolver su problemática. Y otro punto importante es que la salud mental es tarea de todos. Es muy importante empezar a borrar nuestra salud mental y seguir teniendo estos espacios para poder comentar de ella. Le doy muchas gracias a la doctora y este ha sido nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto.